Hoy pronuncio palabra de poder para tomar victoria en este amanecer. Hoy pronuncio palabra de poder para tomar victoria en este amanecer. Y no hay nada imposible porque tengo conmigo mi fe. Mi fe. Creo en tu palabra, creo en tu palabra.
Hola, te saludo donde quiera que estés y te doy la bienvenida a este gran movimiento que es más que una comunidad, más que una familia y que está afectando la vida de un mundo que juntos debemos construir, aunque para ello necesitemos un domingo de milagros. Un cordial y caluroso saludo para todos y cada uno de los amigos que se congregan, que se conectan, que nos acompañan de domingo en domingo para buscar el rostro de Dios, para bendecirle por la cantidad de portentos y milagros que estamos viendo de semana en semana. Entonces, no ha habido un día sin milagros, no ha habido un día sin portentos, no ha habido un día donde las señales y los prodigios del Espíritu nos maravillen, nos sorprendan, nos alegren, nos reconforten, nos levanten, nos restauren. Todas las diferentes manifestaciones y las diferentes operaciones que hace el Señor en medio de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Bien, hemos estado escuchando todos estos días anteriores en las jornadas de la noche, testimonios que evidencian vidas transformadas, vidas cambiadas, porque pues de nada serviría que alguien que quiera estudiar, estudie, que alguien que quiera devengar buenos ingresos los tenga y sea prosperado, que alguien que quiera ser sanado lo sea y disfrute de un bienestar físico. De nada serviría todo si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma. Pero tenemos testimonios de personas que han ganado su alma y adicionalmente a eso tienen familias bendecidas, salud restaurada, economías vigorizadas. Bueno, todo el testimonio integral de preparación, de estudio, de desarrollo, de paz interior, de bendición integral. Escuchamos a Lilianita Mora, a Francisco Sánchez, a Luz Dari Ramírez, a Pedro Pozo también, a Jaylio Campo. Me acuerdo, en la primera semana fueron ellos, después vino Mariluz Mogollón, Luz Guantiva, Freddy Manuel Mogollón. El un Mogollón no tiene que ver con el otro familiarmente, son coincidencias. De Vélez, Mauricio Nieves, me acuerdo, Adielita desde Popayán. Bueno, fueron testimonios edificantes. Después vinieron desde Italia, Santiago Chape, de Ecuador, Diana Yepes, Barry Bradford de Colorado, en los Estados Unidos, Isaura Torres, con un fondo de Machu Picchu en el Perú, nos trajo un testimonio maravilloso, y cerró Celso D'Andrade de Londres. Y eso es una muestra, una cucharadita. Los que vienen esta semana son para que no te los pierdas, para que estés en primera fila puntual allí. Pues esta semana viene uno de el Eje Cafetero Colombiano, viene uno de Honduras, otro viene de la ciudad de Bogotá, otro viene de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Pues ya tuvimos desde Washington, ya tuvimos desde Colorado y ahora desde Carolina del Norte.
pues hay muchos lugares donde amigos, hermanos, familia del espíritu se está allegando, pues Estados Unidos es un territorio bastante extenso, entonces, pues de distintas latitudes. También viene uno de París en esta semana, la ciudad Luz. Bueno, no, esto es algo maravilloso, es lo mismo que estamos viendo en nuestros domingos de milagros. Entonces, en el día de hoy tenemos distintos testimonios de distinta índole. Antes vamos a saludar a Norita Plazas, que cumplió años. Ella inolvidable porque su cumpleaños es en la fecha de la expiación, en la fiesta de Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo. Y ella tomó su nombre, o sus padres le dieron su nombre de Nora por la hermana Nora. Su señor padre se congregaba en la casa de el hermano Luis Laguna. Hace como 400 años que nos reuníamos allá en la casa de doña Rosalba Moreno de Laguna, su señora madre. Y bueno, ese es el hogar histórico de la familia y todavía es la casa insignia. Ahí están viviendo hasta el presente y en esa casa pues se sembró con mucho amor y con mucho cariño y se ganaron algunas almas. Y esto es un ejemplo de ello. El señor Jairo Plazas se congregaba allí cuando hacíamos reuniones como los círculos familiares. Y yo estuve en muchas ocasiones enseñando y predicando allí en este lugar. Y allí conocí a este señor. Y él tenía un especial cariño por la hermana Nora y como su esposa estaba esperando un bebé y nació una niña. Esa hermosa niña se llamó Nora en honor a nuestra hermana Nora Peña. Esa es la historia y ayer cumplió, pues como todos los días 10 del mes séptimo, ayer cumplió años Norita Plazas. Un abrazo para ella por ser esa señal. Tenemos varios hermanos que son señales de los tiempos. Bueno, varios hermanos identificados. Yo creo que en el fondo, cada uno de todos los que estamos en este momento conectados y los que no también, somos señal de algo. En un momento dado, indicamos algo. Somos como tú vas por una carretera y dice, disminuye la velocidad, zona escolar, o prohibido parquear aquí, o no pite hospital, o no sé, hay señales que te indican cosas, derrumbes, paso de peatones, animales silvestres o fauna silvestre, bueno, qué sé yo. Entonces, a su vez, en este camino, que es el mismo Señor quien se nos revela como el camino, la verdad y la vida, nosotros venimos siendo las señales del camino. Algunos ya sabemos, ya hemos estudiado un poco de lo que significa en todos esos códigos. Ejemplo, Norita Plazas, pues mire, es una señal y así, pues vamos identificando. Yo creo que algún día sabremos cada uno lo que está enseñando, lo que está indicando. En fin, no me quiero poner trascendente, solo estamos saludando también a nuestra querida Gilsa Narcila, que cumplió años hace unos días, de la semana pasada. Ahí la vieron ustedes en los chats de la reunión
de la noche del 8 de julio. Estaba cumpliendo años, entonces un cordial saludo también para ella. Bien, tenemos testimonios de salud. Marielita Ortiz en Bucaramanga dice que tenía fiebre, dolores fuertes, fatiga, todos síntomas de COVID-19, con alta preocupación por mi hijo, ya que él viajaba al día siguiente a los Estados Unidos y por protocolo para salir del país, él debía realizar la prueba de COVID, la cual salió negativa y pudo viajar. Bueno, uno puede preocuparse por lo que quiera. Eso es un derecho. El 7 de junio sufrió desmayo. ¿Quién sufrió desmayo? ¿El hijo? No, ella. Y me di un golpe. Entonces no sufrió, sino sufrí. Sufrí desmayo. Ahí dice sufrió. El 7 de junio sufrí un desmayo y me di un golpe muy fuerte en el hombro izquierdo. El 8 de junio me confirmaron positivo el COVID para ella y su esposo. Opa. Bueno, entonces no contagió al hijo, pero tuvo fiebre, dolores fuertes, fatiga y finalmente desmayo y COVID positivo, ella y su esposo. La petición la envió el 11 de junio. La hermana Paloma oró el 13 de junio. Y lo extraordinario de la operación del Señor es que los exámenes, tanto de sangre como de radiografía de tórax, salieron bien y después de tener unos días críticos, la evidencia de sanidad se manifestó a tal punto que el 21 de junio inicio labores debe ser que se reintegró al trabajo. Ya con la salud restaurada, agradecida de ver la cubierta del Señor en toda su familia y gozosa de ver la sanidad integral. Bueno, felicitaciones a Marielita Ortiz. Muy bien. Bueno, de lo que no se han sanado algunos hermanos es en la redacción de los testimonios. Ese sí está a veces un poco grave, pero bueno, ya vendrá algún miércoles de milagros para que se sanen, para poder dar testimonio de lo que pasó en sus propias vidas. Veamos aquí, Anabel Ciflores en Arauca envió su petición por COVID, o sea que pidió COVID. Su petición por COVID quiere decir que está pidiendo un COVID. Su petición por sanidad de COVID. Se encontraba con dolor de cabeza, dolor de huesos, fiebre, gastritis, diarrea. No, mejor dicho. Entonces, le dieron su certificado de defunción. No, que le pasó su petición. El viernes 25 de junio, la hermana Paloma oró por ella el 27 de junio. Y el 29, o sea, a los dos días, se encontraba completamente sana y en su casa. Bueno, no nos dice dónde estaba el 27. Deducimos que en una clínica, pero no lo dice. ¿Ven? Entonces, esa fiebre que sube afecta, quema neuronas y no los deja redactar el testimonio. Entonces hay que pedir oración para que puedan redactar bien y puedan contar bien qué fue lo que pasó. Felicitaciones a Anabelsi por esta maravilla de restauración. No los estoy regañando. Mi amada esposa me dice, no regaña a los hermanos. Y yo digo, no los regaño, les enseño. Bueno, yo como lo hago con mi hija Judith, entonces Anabel, si tú sabes que te quiero mucho y te hablo como un papá a una hija. Entonces, aprendan a redactar. Seguimos. Dana Balta, de Arauca. A ver, ¿qué pasó con Dana? El 29 de enero pasó una petición. Tenía cáncer de médula ósea. ¡Wow! Ese es otro con
para ya pedir certificado de defunción. Bien, la hermana Paloma oró el 31 de enero. El 17 de junio recibió los exámenes donde le informaron que se encuentra completamente sana y está en Arauca con toda su familia. Dice aquí entre comillas, este milagro es verla cubierta del amor del Señor Jesucristo. No desfalleció físicamente, se encuentra fortalecida, no se le cayó el cabello, está llena de vida. Pues lo importante es que los exámenes le dijeron que se encontraba completamente sana. Cáncer de médula ósea. Dana, felicitaciones. Dana, no tengo el gusto de conocerte, pero como si fuéramos los amigos de la vida, te envío un fuerte abrazo. Y a toda la familia, pues felicitaciones por esta maravilla. Jorge Cañón, en Bogotá, se encontraba internado en unidad de cuidados intensivos por neumonía bacteriana oportunista como consecuencia de COVID-19. Claro, ahí están, en los centros hospitalarios están llenos de bacterias y tenga. El día domingo 13 de junio, la hermana Paloma oró por Jorge Cañón. El lunes 14 empezó una notable mejoría. Le quitaron la cánula de alto flujo de oxígeno. Para el fin de semana ya estaba fuera de la UCI. Y el 24 de junio fue dado de alta. Jorge Cañón estaba delicadísimo, pues imagínense, neumonía bacteriana. Muy bien, qué bueno, Jorge. Felicitaciones, le diste a las bacterias y al virus del COVID, le diste con el apellido, pues con el cañón de la fe. Muy bien, Víctor Manuel Emiliano de Neiva. El 7 de mayo ingresó a UCI, fue intubado de inmediato. Después despertó y se infartó. No, pero ¿qué pasó aquí? Y adicionalmente le entró agua a los pulmones. ¡Ay, Víctor Manuel Emiliano! Sus honras fúnebres se celebraron. Voy a leer. Envió la petición el domingo 23 de mayo. La hermana Paloma oró. Y el 20 de junio le dieron de alta y se encuentra sano, completamente sano y en su casa. No se nos murió Manuel Emiliano. No estaba muerto. Estaba de parranda. Felicitaciones, un abrazo, qué cosa maravillosa. Imagínense ustedes estar con COVID, pues ya es malo. En la UCI, más malo. Intubado, recontra malo. Con agua en los pulmones, ultra recontra super malo. Pero con infarto cardíaco, no, pues. ¿Ah? No, qué maravilla. Dios te tiene para algo muy importante, Víctor Manuel. Encuentra la razón de la vida y disfrútala y sé muy feliz. Un saludo para ti y para toda la familia en Neiva. No, pues me provoca ya irme a llorar a un rincón. Pero bueno, voy a leer otros dos o tres o cuatro más y ya terminamos porque no queremos cansar a nadie. En la ciudad de Cali, Nazli Tatiana Agredo Borrero. ¿Qué pasó, Nazli? El 13 de junio hice la petición para que el Señor Jesucristo me permitiera encontrar un empleo relacionado con mi carrera, que es administración en salud. A ver, ¿qué pasó, Nazli? Y entonces la hermana Paloma oró y a la semana siguiente
El 22 de junio recibo la respuesta y estoy trabajando en una de las mejores clínicas de la ciudad de Cali. ¡Wow! Felicitaciones, Nazli Tatiana Agredo. A la semana siguiente tenía su trabajo. ¡Qué maravilla! De la Tebaida, Martica Jaramillo pidió oración el 18 de febrero por sanidad física y para que los trámites que estaba realizando para recibir la pensión de su esposo tuvieran respuesta lo antes posible. Tenían necesidad económica en el hogar. Su salud se recuperó y a partir de este mismo mes ya empieza a recibir la pensión de su esposo, lo cual le ayuda a solventar los gastos económicos del hogar. Martica, claro que sí, felicitaciones. Qué bueno que tu salud física y tu salud financiera reciben esta inyección de vitaminas del cielo. Bueno, a ver, otro. Terminemos con Gustavo Villamil desde Cali. Uy, Dios mío, Señor, no se acostumbren, amados hermanos, queridos amigos. Esto es una cosa tras otra. Qué portentos. Estaba entubado por COVID. Y adicionalmente tenía cáncer de garganta. Envió su petición el 21 de junio. Está sano, en casa. ¿Quién? Gustavo Villamil de Cali. Un cordial saludo para ti, Gustavo. Un abrazo para toda la familia. Dios, un solo día de vida nuestra es un milagro. Que estemos en este momento escuchándonos, compartiendo este instante, este mensaje que sale de, no de mi computador, ahí me envía BOR listados de testimonios y cumpleaños y niños que nacen, jóvenes que presentamos al Señor después de sus 12 años, etc. Pero no, esto no sale del corazón, es del corazón, no del computador. Sale de la vida misma que estamos compartiendo. ¡Qué cosa tan impresionante! Yo le digo a la hermana Milena todas las semanas y se lo digo a mi esposa. No, mi amor, ¡qué cosa! Yo solo soy un lector y un espectador que me maravillo solamente. Me arrodillo junto con todos ustedes. No. Por favor, no nos acostumbremos a esto. Esto es algo demasiado glorioso. Todas las semanas. No. Voy a parar aquí, hermana Paloma, tiene el micrófono. Un abrazo para todos y me voy para un rincón a bendecir al Dios de los cielos. Muchísimas gracias, hermano Alfredo. Qué reunión tan maravillosa la del día de ayer, que estábamos en el día 10 del mes séptimo, que se cumplían, que se cerraban ciertos ciclos y se abrían otros. Gracias al Señor que nos muestra. Gracias al Señor porque podemos verlo en todos nuestros caminos. Independientemente de todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos asistir a esta completación. Independientemente también de los momentos de dificultad, de oscuridad que hayamos tenido, de dolor. Independientemente también de la humillación que hayamos pasado.
por amarte, Señor. Independientemente de lo que hayamos tenido que soportar por amor a tu obra, Padre. Qué maravilla poder asistir, estar vivos en este tiempo y poder ver con nuestros propios ojos la exaltación que tú le haces a tu amada, Señor. A esa que es la nueva iglesia. A esa que te ama, que dirige sus ojos a ti, Padre. Muchas gracias, Señor, por hacernos parte de esa hermosa obra hecha por ti. Gracias, Señor. Estamos aquí de rodillas, Padre, agradeciéndote, bendiciéndote, más enamorados que nunca, Señor, de ti. Tú que nos diste la vida, que nos diste una causa, que nos diste una bandera, Señor, y aquí estamos contigo, izando esa bandera con orgullo porque te pertenecemos a ti, porque tú eres nuestra patria, Señor. Porque no es el lugar geográfico donde nacimos a lo que pertenecemos, sino que tú nos llamaste a otra cosa porque pertenecemos al reino de los cielos. Esa es nuestra patria, esa es nuestra nación, porque allí fuimos engendrados y de allí salimos y allí volveremos, Padre. Porque tú tomas lo que es tuyo y lo estás reclamando, Señor, en este día. Tú reclamas lo que te pertenece. Y nosotros no queremos rehusarnos, negarnos a eso que tú pides para ti, que somos nosotros mismos, Señor. Permanecemos sujetos a ti, no por obligación y no por miedo, porque no es el miedo lo que habita en nuestro corazón, porque tú nos liberaste, Padre, porque tú nos hiciste libres del miedo, Señor, porque tú quitaste las cadenas de opresión que nos tenían sometidos, esclavizados y con miedo, como sacaste a Egipto, Señor, como sacaste de Egipto al pueblo de Israel. Así nos sacas tú, Padre, así nos sacaste, Señor, de todas las situaciones que por miedo, Señor, nos mantenían sometidos, Padre. Muchas gracias, porque en este tiempo, en este día de celebración, Señor, en este día del perdón, tú te vuelves a nosotros y nos rescatas, Señor, y nos perdonas y nos instas también a perdonar a aquellos que nos han lastimado, Señor, con conciencia o sin ella. Gracias, Padre, porque en ti podemos ver que es posible el perdón cada vez que tú te acercas amoroso como lo haces. Nos acorralas, Señor, porque no tenemos excusa. Porque nosotros hemos ofendido, Señor, tu santidad miles de millones de veces más de lo que cualquier persona nos haya ofendido a nosotros. Gracias, Señor, hoy podemos pronunciar una palabra de perdón para lo que quedaba en el corazón, para que esas heridas, Señor, que están hechas allí puedan cerrarse por tu amor, por tu mano maravillosa, por tu mano que nos sana, que nos limpia y que cierra las heridas que aún nos duelen. Bendito eres, Señor, te agradecemos tanto que nos hagas parte de ti, que nos reclames como hijos tuyos con celo, Señor, con ese celo de un padre que reclama a su hijo y que no lo deja perderse, Señor. Gracias, muchas gracias, porque no nos has abandonado, porque seguimos siendo parte de tu propósito, Señor, más allá de cualquier cosa que hayamos hecho o dejado de hacer. Bendito eres, Señor, porque tu recompensa está a la puerta, Padre.
Porque tu bendición está sobre nosotros, Señor. Porque tu cubierta está sobre nosotros, Señor. Muchas gracias. Porque no importa si alguien no puede ver que te pertenecemos y que hemos sido enviados por ti, Señor. Porque la única realidad que existe para nosotros en nuestro corazón es lo que tú piensas, lo que tú opinas y lo que tú nos envías a hacer. No vinimos por los aplausos de los hombres, sino vinimos a hacer tu voluntad. Y aquí estamos, Señor, de rodillas, agradeciéndote tu voluntad, cualquiera que sea ella. Bendito Padre, bendito Señor, por la salud, por la restauración, por el cumplimiento de las peticiones de Jenny Velosa, Clara López, Ludy Mantilla, Rubira Álvarez, Juan Valencia, Auxiliadora Fuentes, Fabio Pardo, Jaime Bernal, Marcela Bernal, Luis Arcos, Camila Sedano, Consuelo Tobón, Eric Buitrago, Wilber Camacho, Liliana Jaimes, Camilo Mantilla, Vianey González, Matilde Acosta, Enrique Acosta, Marcionila Maya, Yaneda Acosta, Jamie Acosta, Carmen Borrero, Arlex Urueña, Sofía Gredo, John Olaya, David Ricaurte, Johan Quijada, María Escamilla, Luz Velandia, Estela Payares, Laura Payares, Mía Tapiero, Orlando Quintero, Diva España, Ana Pachón, Ciro Carvajal, Gerson Gutiérrez, Luz Restrepo, Moisés Plata, Librada Amaya, Rodolfo Álvarez, Omar Vivas, Nora Caicedo, Ignacio Ríos, Misael Ramírez, Guillermo Gutiérrez, Andrei García, Fernando Díaz, Elvira Rodríguez, Carlos Montoya, Rómulo Durango, Consuelo Tobón, Yadi Castillo, Mauricio Escobar, Bárbara Mata, Ruber Guerrero, Orlando Quintero, Giancarlo Méndez, Javier Medina, Angie Cristancho, Silvia Margarita, Ángel Montañez, Hortensia Montañez, Doris Montañez, Zenaida Antolines, Miguel Montañez, Álvaro Rodríguez, Antonio Duarte, Jean Cala, Socorro Córdoba, Diana Arroca, Edison Marulanda, Gladys Marulanda, Mario Marulanda, Carolina Siniestra, Patricia Marulanda, Nubia Marulanda, Pastora Marulanda, Emma Llanos, Luz Góez, Fernando Marulanda, Mayra Simanca, Luis Barrios, José Córdoba, Alejandra Navarro, Kevin Vaquero, Danis Rolel, Yolanda Ferrer, Inés Cadena, Yolanda Pacheco, Robinson Bejarano, David García, Rubén Sierra, Iván Rosado, Sofía Mujica, César Fernández y Marco Rodríguez. Bendito Señor, ponemos todas estas peticiones, Señor, delante de ti. Con la certeza, Padre, con la conciencia de que tú eres poderoso y que todas las cosas, Señor, son posibles para ti. Que tú eres el Dios que nos escogió a nosotros y que nosotros accedemos, Señor, y permitimos que tú seas el principal, la principal columna de nuestra vida, el eje de nuestra existencia, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, sin reservas, como lo has querido siempre, amándote, Señor, como lo has querido siempre, con un amor de verdad, con un amor limpio, no fingido, Señor, porque no queremos ninguna cosa de mentira, porque nadie querría que lo amaran de mentira, Señor, tú no te merecerías eso. Aquí estamos, Señor, con nuestro corazón puesto para ti, nuestra vida, Señor, para ti. Sin importar nada de lo que pasa alrededor, estamos dispuestos a cedernos, a entregarnos, Padre, a hacer tu voluntad, Señor. Qué corazones tan duros que hemos tenido para contigo. Aún así, tú, Padre, nos perdonas, nos rescatas, nos exaltas, como en este día, aquellos que estamos en tu amada. Gracias por eso, Señor, porque en ti todo es victoria, porque en ti no hay pérdida. Porque podríamos dejar todo y seguirte. Y sabremos ciertísimamente que tú serás nuestra recompensa y con eso es suficiente, Señor.
podemos cerrar los ojos y lanzarnos en tus brazos, que tú, Señor, no nos vas a dejar caer, porque nos anhelas con celo santo y con amor de Padre, porque tú no eres hombre para mentir. Gracias por tus promesas, dentro de las cuales está que si nos pusiéramos de acuerdo y pidiéramos algo, tú lo concederías. Aquí estamos, Señor, y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que te amamos, en que tú eres nuestra razón de vivir y en que anhelamos que se cumplan las peticiones de todos estos hermanos. Te bendecimos, te alabamos a ti, que eres santo, perfecto, amoroso, que nos conduces a tu propia perfección, que nos conduces a la luz, que nos sacaste de las tinieblas, que has peleado nuestras batallas y nos has exaltado, Señor. No queremos renunciar a eso porque no somos de los que no te agradecen. Somos de los que regresamos a agradecerte, Señor. Aunque a veces hayas guardado silencio, sabemos con toda certeza que siempre nos has escuchado. Bendito, Señor. Bendito. Bendito tú, Padre Santo. Bendito, amado nuestro. Bendito, bendito eres por tu amor. Bendito, bendito eres por tu mano que está siendo puesta sobre cada uno de los hermanos que están en dificultad, Señor. Y en este momento los estás sanando, Señor. Gracias. Gracias, porque tú mismo estás operando en este momento, Señor. Sobre cada enfermedad allí escrita, sobre cada dificultad, sobre los corazones angustiados y afligidos, porque tú eres nuestro consuelo, Señor. Porque cuando todos nos dan la espalda, Padre, allí estás tú. Y así ha sido siempre. Y tú no, nunca nos defraudas, ni nos has defraudado, ni nos defraudarás. Porque tu palabra es cierta, porque tus promesas las cumples. Gracias, 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 Señor, te amamos con todo nuestro ser. Gracias por esta fiesta del Yom Kippur. Gracias porque podemos celebrarla contigo, vivos. Porque tú eres un Dios de vivos. Bendito eres por siempre. Amén. Pronuncio palabra de poder para tomar victoria en este amanecer. Hoy pronuncio palabra de poder para tomar victoria en este amanecer. Y no hay nada imposible, porque tengo conmigo mi fe. Mi fe. Creo en ti, Señor, creo en tu
palabra.